Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme una vez más en su casa, en su lugar de residencia. Que estén todos prósperos, prósperas y muy bendecidos y bendecidas. Este día les comparto una nueva entrega de lencería fina tejida a crochet. Como ven, tiene bordes preciosos, prominentes de puntilla, símil encaje, las tiritas, los cordones para atar, muy lindo para usar después de un evento en la piscina o de una estadía en el mar, para estar cómodas, frescas, elegantes, con un pareo, una falda, un short, una bermuda capri, como gusten. Lo pueden hacer en diferentes tamaños. Lo único que van a tener en cuenta es que estas cuatro carreras que les voy a enseñar a tejer ahora es para la medida del maniquí, que es una medida estándar. Esta sería la altura del seno. Ustedes cuando lleguen a la cuarta carrera se miden y si ven que les queda bien, siguen para adelante con el tutorial. Si ven que les queda corto, le agregan una vuelta más, ¿sí? Y si les sigue quedando corto porque tienen mucho gusto, otra más. Y si fuera la inversa, le quitan una carrera o le quitan dos según la cantidad de gusto que puedan llegar a tener. Tengan en cuenta que el cordón que pasamos al sujetarlo a la espalda también ajusta, ¿sí? Y sostiene bien el busto, nada se va a ver ni nada se va a caer, todo va a quedar en su lugar. Si lo quieren más armadito, en la mercería de su zona, venden copas o tazas hechas de guata muy lindas y se lo ponen allí con una puntada en la punta, una puntada en la línea horizontal acá, al medio. Y una puntada acá en las esquinas y otra acá al medio. Con eso ya alcanzaría. Los modelos están tejidos, como siempre les digo, con hilo 100% algodón, que es lo que más me gusta usar, y con un ganchillo del 1.75 milímetros. Pueden hacerlo en cualquier material y con una aguja acorde a ese material. Si van a comprar a la mercería el material o a la tienda amiga, y les gustó un material X, ahí mismo solicitan que les diga qué aguja va con ese material y ahí mismo se lo van a informar. Bueno, comenzamos con 12 cadenas y vamos a levantar 3 cadenas más para subir. ¿Sí? Y ahora contamos. 1, 2, 3, 4 y en la cuarta cadena empezamos a hacer puntos altos. Así. Puntos altos. En cada base de la cadena, un punto alto. Estamos tejiendo la altura del busto o la copa. Lo demás es puntilla y decoración. Así, un punto alto de dos sacadas por cada punto de cadena de base. Y acá llegamos al último. Ahora vamos a hacer el aumento. Aquí mismo vamos a levantar dos puntos altos. Dos cadenas de separación y dos puntos altos aquí dentro, que también es el aumento, pero del lado inverso de nuestro tejido, más el punto que le sigue por defecto. Y continuamos un punto alto sobre cada punto alto que vemos enfrente. Así. Así vamos tejiendo. Hasta llegar al principio. Nos queda así. Levantamos tres cadenas antes de dar vuelta, que forma el primer punto alto. Y continuamos de igual manera tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior.
y así vamos recorriendo nuestra copa. Cuando lleguemos al centro de las cadenas, vamos a volver a hacer el aumento. Ahora estamos tejiendo sobre el aumento anterior, los dos puntos altos que hicimos. Adentro de la cadena hacemos tres puntos altos, le aumentamos uno, dos cadenas de separación, tres puntos altos. Así nos va quedando. Y continuamos tejiendo puntos altos enfrentados en el otro punto alto de la vuelta anterior, hasta llegar al final de la vuelta, que levantamos tres cadenas para girar. Después que levantamos tres cadenas para girar, vamos a tejer dos vueltas más igual a esta y completaríamos la cuarta vuelta que precisamos para un busto, un talle estándar como el maniquí que les acabo de mostrar. Así serían las cuatro vueltas. Recuerden que si necesitan más, le agregan tres cadenas para subir y una para doblar, cuatro. Y en el mismo lugar levantamos un punto alto. Así. Dejamos dos puntos y acá levantamos un punto alto, una cadena y cuatro puntos altos. Así. Dejamos dos lugares y acá hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Dejamos dos lugares y repetimos un punto alto, una cadena, cuatro puntos altos. Uno sí, uno no. Dejamos dos y volvemos a hacer la B. Un punto alto, una cadena, un punto alto. ¿Sí? Bien. Ahora, levantamos la lazada, contamos dos espacios y en vez de ponernos acá, arriba del punto alto, nos ponemos al medio y hacemos un punto alto, una cadena y cuatro puntos altos. Así. Disculpen mi perrita. Saltamos dos, tres y hacemos una B. Así. Levantamos la lazada y ahora saltamos este espacio y nos vamos al medio de los tres aumentos que hicimos en la vuelta anterior. Y levantamos un punto alto, una cadena y cuatro puntos altos. Tres, cuatro. Vamos al centro y levantamos tres puntos altos, que son los aumentos. Los vamos a tejer hasta el final de la vuelta, al final del tejido. Repetimos los tres puntos altos de aumento. En el centro del aumento de la vuelta anterior repetimos el punto fantasía, cuatro puntos altos, una cadena, un punto alto. Así. Saltamos dos espacios y acá hacemos la B. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y continuamos tejiendo de igual manera que veníamos tejiendo acá hasta el final. Ambos laterales de igual medida. ¿Sí? Levantamos tres puntos. Uno,
2, 3 para el primer punto alto y en el mismo sitio levantamos otro punto alto, así. En la cadenita del punto fantasía, acá, levantamos los 4 puntos altos. Así, una cadena y un punto alto. Y nos queda invertido el punto. Vamos a la B y la repetimos tal cual está. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Continuamos. 4 puntos altos adentro de la cadena. Una cadenita. Y un punto alto. Repetimos la B, un punto alto, una cadena, un punto alto. 4 puntos altos. Una cadena, un punto alto. ¿Cómo se presenta? Así, 4 puntos altos, una cadena, un punto alto. Ahora vamos a los tres puntos altos de inicio, que era el aumento. En el medio hacemos la B, un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar, así. Adentro de las cadenas corresponde el aumento. Son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. ¿Sí? Adentro de los puntos altos de aumento de la vuelta anterior, repetimos la B. ¿Sí? Nos vamos a la cadena acá y ahí levantamos un punto alto, una cadena, 4 puntos altos. Y vamos repitiendo estos dos de igual manera en cada lugar que se presenta. Terminamos con 2 puntos altos en la primera cadena de 3 cadenas que hicimos de inicio. Ahí, 2 puntos altos. Levantamos 1, 2, 3 cadenas de primer punto y una cadena extra para separar. Giramos y colocamos acá el punto alto. ¿Sí? Acá hacemos así. Un punto alto, una cadena. 4 puntos altos. Así. Ahora vamos a la B y hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Un punto alto, una cadena, 4 puntos altos. Y hacemos la B. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Así hasta llegar al centro. Cuando llegamos al aumento de la vuelta anterior, en el centro, acá mismo, vamos a realizar el punto fantasía. Un punto alto, una cadena, 4 puntos altos. Y los 3 puntos altos adentro con las 2 cadenas de separación. Repetimos de igual manera este lado acá. Completamos la vuelta y al llegar al final, a las 3 cadenas de inicio, levantamos un punto alto, una cadena, un punto alto, igual que hicimos al principio. Ahora levantamos 1, 2,
tres cadenas para levantar y una para separar. Y en el mismo sitio hacemos el punto alto. Así. Ahora hacemos los cuatro puntos altos. No es muy complicado, pero requiere atención. Los cuatro puntos altos, la cadena y el punto alto. Hacemos la B, un punto alto, una cadena, un punto alto. Repetimos este y este hasta llegar al centro de las cadenas. Vamos al aumento de la vuelta anterior. En el medio ahí vamos a hacer la B. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Aquí dentro hacemos el aumento, los tres puntos altos que corresponden, dos cadenas, tres puntos altos, en el aumento hacemos la B, acá vamos a hacer el punto fantasía. Hacemos un punto alto, una cadena y cuatro puntos altos. Y así continuamos hasta el final de esta vuelta, terminando con un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo lugar, cortando el hilo, rematando y escondiendo bien y tejiendo la segunda copa exactamente de la misma manera. Terminadas las dos copas, unidas por el medio, se enfrenta derecho con derecho, ¿sí? Y se pasa la aguja, una cadenita de atrás con la otra cadenita de atrás, vamos y venimos, vamos y venimos, y le damos dos dibujos y una B alcanza para hacer esa separación. ¿Vieron? Después escondemos bien el hilo y quedaría así, con una aguja punta roma de coser lana. Bien, giramos la labor y vamos a proceder a hacer lo que sería la puntilla. Nos vamos al extremo acá, en el inicio, en este nudito que tenemos acá. Ahí levantamos tres, primero una y tres para doblar. Esta colita la cortamos. Ya está. Y acá vamos a hacer como el ojímetro. Vamos a pensar que tenemos tres cadenas de separación más o menos. ¿Sí? Tres cadenas. Y clavamos. Vamos a hacer arquitos. Tres cadenas y clavamos. Más o menos son también respectivamente tres cadenas abajo. Como no tenemos una base de cadena, la tenemos que inventar a ojo. Entonces hacemos así. Tres cadenas. Al principio pusimos una porque es para levantar y tres cadenas para doblar. Y así vamos todo a lo largo de lo que es el bajo busto para después hacer la puntilla. Se pueden guiar perfectamente así. Tres cadenas y hasta donde da la medida, ahí clavan. No queda ni muy fruncido ni muy flojo. Esa sería la medida ideal. Eso es tejer a ojímetro. Así. Uno más. Así.
y así continúan hasta llegar al otro extremo. Así nos va quedando los arcos de cadena para empezar a hacer el punto fantasía. Aquí levantamos 2, 3, 4, 5. 3 para subir y 2 para doblar. Y clavamos acá en el centro de la cadena. Ahí. 3 cadenas, ¿sí? Y aquí dentro, en el arquito, un punto abajo, ¿sí? Y en este arco que le sigue, que lo tenemos al costado, le vamos a poner 8 puntos altos. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Así. En la cadena que le sigue el arquito, ahí, un punto bajo. Y nos queda así. Ahora, 1, 2, 3. Y en el arco que sigue, un punto bajo. 1, 2, 3. En el arco que sigue, un punto bajo. 1, 2, 3. En el arco que sigue, un punto bajo. Entre el abanico de 8 puntos altos y el próximo que vamos a tejer, vamos a tener 3 arcos de cadena al inicio. Acá repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos con punto bajo al arco que le continúa. 1, 2, 3 cadenas y clavamos en el arco siguiente. 1, 2, 3 cadenas y clavamos en el arco siguiente. 1, 2, 3 y clavamos en el arco que le sigue. Ahora levantamos la lazada y repetimos el abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo clavamos acá y comenzamos a hacer otra vez los arcos de cadena. Recuerden que entre abanico y abanico van 3. Y terminamos con 2 arcos de cadena como empezamos al principio. Así nos queda, giramos la labor y levantamos 4 puntos de cadena, 1 para subir y 3 para doblar. ¿Sí? Clavamos acá. Acá. Levantamos una cadenita y en cada punto alto del abanico hacemos un punto alto, una cadena, vamos al siguiente, un punto alto, una cadena y así los vamos haciendo. Un puntito alto, una cadena de separación. Ahí quedarían los abanicos, una cadena, clavamos acá, 1, 2, 3 cadenas, vamos al siguiente, arquito, 1, 2, 3, y en el siguiente arquito, un punto bajo. Entre abanico y abanico vamos a tener ahora 2 arcos de cadena de 3 cadenitas, una cadena para subir, y otra vez, en cada punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena,
Así hasta el final de la vuelta en que terminamos con los 4 puntos de cadena. Terminada la vuelta, levantamos 3 para subir y 2 para doblar. Y aquí mismo clavamos, ¿sí? Una cadena extra y ahora hacemos un punto alto sobre cada punto alto, un punto alto en la cadenita, un punto alto en el punto alto, un punto alto adentro de la cadena y vamos llenando los espacios. En el punto alto va un punto alto y en el huequito un punto alto. Así. Y va a dar ese efecto tan bonito en el bajo busto, en el faldoncito. Así. Una cadena, clavamos acá, punto bajo, 3 cadenas para hacer otro arco, lo clavamos acá, ¿sí? Y ahora vamos a tener entre abanico y abanico un arco solo, una cadena y otra vez vamos a repetir lo que hicimos al comienzo. Un punto alto, una cadena, un punto alto adentro del hueco, así hasta el final de la vuelta. Después de haber rellenado los espacios, levantamos una cadena y una más para doblar, ¿sí? Y nos metemos acá en este primer punto alto, hacemos un punto alto, 2 cadenas, saltamos un punto y hacemos un punto alto en el que le sigue, de por medio, ¿verdad? Saltamos, 2 cadenas, saltamos, saltamos, un punto alto, 2 cadenas, saltamos, 2 cadenitas, saltamos, 2 cadenas y el punto alto, ¿sí? Una cadena, un punto bajo ahí, una cadena de separación y repetimos de igual manera. 2 cadenas, saltamos un espacio, 2 cadenas, saltamos, así toda esta vuelta. Nuestros abanicos quedaron bien ampliados, ¿sí? Bien abiertos. Ahora levantamos una cadena, nos vamos con puntos deslizados al hueco, levantamos 3 cadenas y hacemos el piquito. Vamos al hueco, 1, 2, 3 y lo pasamos y ahí tenemos el piquito. Vamos con punto deslizado, 1, 2, 3 y hacemos, nos vamos y le vamos dando ese piquito de borde bien bonito y distinguido. Estos piquitos a la hora de tejer y dar una terminación suman. Y así vamos rellenando los espacios. Así. Así. Una vez que está terminado los piquitos del primer abanico, nos vamos acá a la cadenita anterior, ahí hacemos 3 cadenitas y las clavamos así y nos queda ese arquito de continuación y así
seguimos bordeando nuestra labor. Así. Ya tenemos la puntilla terminada, ¿sí? Lo que faltaría hacer serían los cordones, que hacemos cadenitas tan largas y tan necesarias como para ajustar en la espalda. Se miden y dividen a la mitad, para un lado y para el otro. Le ponen una acá, al medio, y otra en el otro extremo, y entre medio de acá van a pasar el cordón, y esto va a ajustar sumamente bien para atar bien atrás, ¿sí? Antes de explicarle cómo hacemos el piquito acá, les quiero contar que el hilo de algodón que yo uso trae 147 gramos aproximado, y yo lo abrí para hacer solamente el que está en el maniquí, y tiene cantidad de hilo esto, cantidad, así que yo presumo, sin ser vanidosa ni tener ego, que acá fácil salen 4 corpiños, 4, fácil, si no 5, así que imagínense qué rendidor que es el hilo de algodón. Miren todo lo que hay, y yo hice uno, así que para tener en cuenta, los hilos siempre son rendidores. Bueno, entonces una vez que terminamos la puntillita de base, nos venimos acá donde tenemos la B de inicio, ahí, y vamos a levantar cadenitas. Después esa colita la escondemos bien apretadita, bien escondidita, que no se vea nada, ¿sí? Hacemos 3 y lo pasamos con un punto deslizado así para hacer el piquito, y lo clavamos ahí, ¿sí? Como hicimos al inicio las cadenitas de base para aprender lo que sería la fantasía del abanico, de la puntillita, lo hicimos al ojo porque no teníamos cadenas base. Acá con el piquito vamos a hacer lo mismo, hasta donde nos dé el alcance, ni muy apretado ni demasiado holgado, lo vamos a hacer. Aquí mismo levantamos 3 cadenas, lo pasamos así, agarramos acá, lo pasamos ahí, se hizo el piquito, y nos vamos al centro de la cadena. ¿Ven que va bien? No lo forcé. 1, 2, 3. Y vamos haciendo los piquitos todo alrededor de nuestro corpiño. Así. Lo pasamos, lo sujetamos, tiramos bien y nos vamos ahí al centro. Y lo volvemos a pasar. ¿Sí? Y otra vez. Es muy fácil y queda muy bonito. Vamos al medio. ¿Ven que va bien? Ni muy flojo ni muy apretado. Él va a caer solo por defecto. Lo van a hacer hasta de memoria. Ahí van. Así. Y continúa. 3 cadenitas. Lo pasan. Sostienen ahí. Tiran. Y van al medio. Así. Ahí. Y ahí va quedando los piquitos. Y ahí vuelven a levantar las 3 cadenitas para continuar con este bordecito. Así, todo nuestro contorno. Bueno, amigas, espero que les guste. Amigos tejedores, que hay muchos, espero que lo puedan hacer, que lo puedan resolver, que lo puedan ver lucir en un ser querido o en ustedes mismas, y que lo puedan vender, ¿sí? Si les gustó este tutorial de esta humilde servidora, recuerden que no soy maestra ni profesora, solamente colaboro con lo aprendido, que no hace mucho que tejo, y les muestro soluciones prácticas para aquellas que necesitan vender y que siempre me escriben. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran dejar,
lo dejan y a medida que van llegando iré respondiendo en la brevedad de lo posible. Les mando mucha luz a sus vidas y a sus países, sus hogares y familias y muchas bendiciones. Muchas gracias por recibirme y dejarme mostrar lo poquito que sé. Hasta pronto.